Lamentablemente, los peruanos, los habitantes del Perú, tenemos que observar cómo la vacuna, cómo la pandemia del COVID-19 ha mostrado la absoluta desigualdad del mundo. Y vemos cómo se invierte en guerra, en materiales, en tambores de guerra. Vemos con total sorpresa cómo, a pesar de la pandemia, los Estados Unidos amontonan armamentos y barcos de última tecnología en la frontera con China. Amontonan y hacen maniobras en la frontera con Rusia. Amontonan armamentos y tambores de guerra suenan en el Medio Oriente, pero ahora también en América Latina. Utilizan a Colombia como un caballo de Troya para atacar a Venezuela. Acentúan el bloqueo criminal contra nuestra hermana Cuba, contra Venezuela. Y ahora empiezan a decir ya que dizque en Bolivia también hay una dictadura. Y podemos observar cómo la pandemia ha mostrado al mundo en su absoluta desnudez, en su absoluta e injusta organización, en lo absurdo de la sociedad capitalista. Nos muestra que el capitalismo no tiene nada nuevo que ofrecer a la humanidad, a no ser muerte y destrucción. Y vemos cómo, según los cálculos de los estrategas guerreristas que gobiernan los Estados Unidos de América, pues lo tratan a Alemania como una colonia. Y entonces nos sorprende la reacción de Alemania, que actúa frente a Estados Unidos igual que Perú. A todo lo que dice Estados Unidos, Alemania contesta: sí señor, así será. Es una vergüenza realmente, es una vergüenza. Y es que Estados Unidos prohíbe que se importe la vacuna que ha demostrado su calidad, como es la vacuna Sputnik 1, 2 y 3, o hasta 5 creo, de Rusia, y las vacunas chinas, porque simplemente Estados Unidos lo prohíbe. ¿Y en dónde está posible el libre mercado? ¿En dónde está la libre competencia? ¿En dónde está la libertad? No dice que es el mundo mejor porque no deja que compita Rusia en condiciones iguales acá en Alemania y en Europa. Entonces vemos pues que así no puede seguir ese mundo desigual. Y por eso es que los pueblos empiezan a levantarse, los pueblos empiezan a tener conciencia. Y es así que en un país como el Perú, el cual los últimos 30 años ha sido gobernado por gobiernos mafiosos, dictaduras mafiosas, que han actuado como la perfecta colonia de Estados Unidos. En el Perú, los soldados del ejército norteamericano entran y salen como Pedro en su casa. No tienen que identificarse los soldados norteamericanos al entrar al país. Y tienen 9 bases en el Perú, a pesar que no lo informa, pero lo sabemos, están ahí. Y entonces, toda esa monstruosa cantidad de inversión de millones, de miles de millones de dólares, invierten en guerra y ven y no se conmueven al ver que la gente se muere por millones, se muere por miles en cada día. En el caso concreto de Perú, vemos que cada día se mueren por cientos. Estamos ahorita pasando los 105.000, los 105.000 fallecidos. Somos el primer país en la cantidad de fallecidos por millón a nivel mundial. Es una vergüenza en realidad. ¿En dónde está pues la grandeza del Perú? ¿En dónde está lo bueno que es ese sistema? Simplemente ha demostrado lo contrario. Y por eso, en las elecciones que se avecinan el 6 de junio, seguramente habrá una sorpresa positiva. Y esperemos que gane Pedro Castillo, que tiene la visión de mirar más a Latinoamérica, tiene la visión más de luchar por la auténtica independencia en nuestra patria. Porque ya de Estados Unidos no se puede esperar nada bueno, a no ser el bloqueo y la opresión y la antidemocracia. Ya la democracia no está en las élites norteamericanas ni europeas. La conquista por la democracia está en el camino de los pueblos. Y nos demuestra el pueblo de Cuba, por ejemplo, tienen una democracia construida de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su situación, de acuerdo a su posibilidad, y está bien así pues.
Y entonces nosotros los peruanos queremos también construir una democracia, la que nos conviene, la que nosotros queremos. Y por eso nosotros debemos pues llamar a la unidad de los pueblos de Latinoamérica, llamar a la unidad de los pueblos de ese mundo que ama la libertad y la vida, para unirnos y luchar contra un imperialismo opresor, dañino, antihumano, y para buscar una mejor porvenir para nuestros hijos, para los nietos, para nuestros nietos y para toda la humanidad. Muchas gracias. ¡Bravo!